Mira, yo lo veo muy aceptable por la ciudadanía. Se ve que los acabús pasan llenos en su totalidad. No veo yo que haya alguna inconformidad en la ciudadanía. Lo veo que lo vieron, lo aceptaron más que nada, ¿no? Nosotros como autoridad hemos estado haciendo recorridos operativos, más que nada verificando que los sitios que se reubicaron, fueron 14 sitios que se reubicaron, estén cumpliendo con los acuerdos, porque fue un convenio que se hizo con ellos. Entonces, hasta el día de hoy se ha infraccionado con algunos taxistas, compañeros que se paran en esos sitios, se les infracciona. Yo diario hago recorridos, diario estoy haciendo infracciones por esa índole, pero sin embargo se ven las calles más despejadas, se ven lugares que eran muy conflictivos, como la Cuauhtémoc, a la altura del Seguro, que se veía que iba a ser más complicado. Afortunadamente rápida la vialidad, y aparte de que la ciudadanía lo ha aceptado, pues también ha habido voluntad de parte de ellos, mucha educación vial de no invadir el carril confinado, los que traen carros particulares. El llamado a la ciudadanía es de que pues nos sigan apoyando en no invadir el carril confinado y que también no se estacionen en lugares no autorizados, porque sí afectan la vialidad. Mira, son 135 unidades que están circulando ahorita en todo Acapulco. Se espera una segunda etapa, pero eso se verá conforme pase el tiempo y vaya evolucionando el proyecto. Si se requiere, se oyen planes favorables, ¿no? Que se va a ampliar para el jardín, ¿sí? Para rutas donde no.